Bueno, vamos a dar inicio a esta importante reunión. Les agradezco mucho a las diputadas que nos acompañan en este día, que es mi tocaya y paisana, la diputada Adriana Esquinca, la diputada Blanquita, también, que es originaria de Chenaló, y la diputada Marisol Gacé, de aquí de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. A nuestros pues compañeros de lucha con quien hemos estado armando toda esta agenda de trabajo en Chiapas, Fermín Reigadas, cofundador y director de Cántaro Azul, Mónica Olvera Molina, directora de Estrategias de Cambio Sistémico e Incidencia en Cántaro Azul, y tenemos a otras compañeras que me voy a permitir mencionar, que les agradezco mucho que estén aquí, Gabriela Miceli, representante legal de CONIDER, Elena Reigadas, participante de las infancias y las juventudes, bienvenida. María Luisa Gómez Pérez, presidenta de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Citalá. Eusebio Pérez Aguilar, presidente de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Chenaló. Sandra Cruz Domínguez, gestora comunitaria en el municipio de Berriozábal. José Elmer Pérez Méndez, director del sistema de agua potable del Pozo San Isidro del municipio de La Trinitaria, Mariano Ruiz Gómez, articulador de procesos asociativos intermunicipales de Cántaro Azul, y pues a todas y todos quienes nos siguen en redes sociales, a nuestra estimada amiga y aliada, enlace legislativo de Semarnat, nuestra amiga Pilar Tavera, que es también amante allá de nuestro estado de Chiapas y que nos ha acompañado toda esta legislatura para sacar adelante, ¿no?, una agenda ambiental en esta Cámara de Diputadas y Diputados. El día de hoy pues nos reúne un tema muy importante que es presentar la agenda Chiapas por el agua hacia un plan de justicia hídrica para Chiapas. En esta agenda se materializa el proceso asociativo de más de 500 personas, incluyendo asociaciones de organizaciones de gestión comunitaria, grupos de ciudadanas y ciudadanos, infancias, juventudes, mujeres, pueblos indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, representantes de la academia, autoridades y medios de comunicación, que pues nos reunimos en tres encuentros por los derechos al agua y al saneamiento para escuchar la situación que enfrentan, así como las necesidades y propuestas de las comunidades más afectadas por los rezagos en la garantía de estos derechos. Yo tuve la oportunidad de acompañarles en el foro que se realizó en nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez, misma de la que soy representante actualmente como diputada federal. Quiero comentar que hablar sobre el agua en Chiapas siempre será un tema, pues, algo polémico de abordar, porque como chiapanecas y chiapanecos sabemos que somos un estado muy rico en este recurso tan valioso, que tenemos grandes y bellos ríos que bañan a nuestro estado. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos los más grandes retos en México para tener asegurado y garantizado el acceso al agua y al saneamiento, principalmente en las comunidades rurales. Estos problemas de acceso al agua para el consumo personal y doméstico son sin duda una responsabilidad principalmente de las autoridades locales, de los ayuntamientos, como lo señala nuestra Constitución. Sin embargo, cientos de organizaciones comunitarias sin fines de lucro coadyuvan y lo han hecho así históricamente. Coadyuvan a los ayuntamientos para garantizar este importante derecho y con la finalidad de que todas las personas que habitan en sus comunidades puedan tener ese vital líquido, el agua, para su uso, para lo indispensable. Sabemos que la falta de recursos para tener infraestructura suficiente y el reconocimiento jurídico de estas organizaciones comunitarias que operan en el anonimato, con muy pocos insumos y otras necesidades,
es lo que nos ha hecho que el día de hoy estemos aquí todas y todos reunidos. Sin más, por el momento, sirva este espacio para construir acuerdos en el marco de la asociatividad en favor de la gestión comunitaria del agua, de los derechos humanos, tanto el derecho humano al agua, al saneamiento, a un sano desarrollo y por una vida digna de nuestras comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Me voy a permitir cederle el uso de la palabra a la diputada Marisol García Segura, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputadas y Diputados, y nos dará un breve mensaje sobre la importancia de garantizar el derecho humano al agua. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que sí, ya, ahora sí. Muy buenas tardes, muchas gracias a mi queridísima vicecoordinadora Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias por la invitación a este importantísimo y vital foro de la presentación de la Agenda Chiapas por el agua, sin duda un derecho humano que hoy en día, pues a falta de las lluvias, ha puesto a varios estados de la República en complicaciones de abasto, y sin duda es algo que tenemos que atender urgentemente. Saludo también a mis compañeras y compañeros del presidio, me honra muchísimo estar aquí con todas y todos ustedes. Y a modo de introducción, me gustaría comentar que desde tiempos prehispánicos, las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, como los aztecas, reconocieron la importancia vital del agua, dependían de ríos, lagos, cenotes para abastecerse de este precioso y preciado recurso natural. Para ellos, ellas, el agua no solo era indispensable para el sustento diario, sino que también tenía una dimensión espiritual significativa. Los mayas construyeron sistemas elaboradísimos de canales y acueductos para llevar el agua a ciudades y aldeas. Además, creían que los cenotes eran portales hacia el inframundo y los consideraban sagrados. Realizaban rituales y ceremonias en honor al dios del agua, Chac, para asegurar bendiciones y abundancia. La llegada de los españoles a México en el siglo XVI trajo, como sabemos, un cambio drástico en la gestión del agua, entre otras miles de temas. Los conquistadores implementaron este nuevo sistema de distribución y control del agua utilizando técnicas hidráulicas de Europa. Y estos métodos europeos se diferencian considerablemente de nuestros sistemas que ya existían. Los españoles construyeron sistemas de canalización, represas para controlar el flujo de agua y abastecer a las comunidades y a sus propias plantaciones, pero este nuevo enfoque hacia el agua no siempre fue beneficioso para las poblaciones, ya que a menudo se les privaba de acceso a fuentes de agua que antes eran de libre acceso, como pasa ahora con los pozos que vemos que están concesionados con Coca-Cola, con Danone, que pagan 2,000 pesos al año por nuestros pozos. Como ven, en el siglo XX México experimentó cambios significativos en la gestión del agua. Durante la Revolución Mexicana se promulgó una serie de reformas agrarias que buscaban redistribuir la tierra y el agua de manera más equitativa. Se crearon comunidades agrarias en las que se estableció el derecho de los campesinos a acceder al agua para el riego de sus cultivos. Pero en la década de los 90, México enfrentó un nuevo desafío en la gestión del agua, la escasez. El crecimiento demográfico, el cambio climático comenzaron a presionar los recursos hídricos del país. Se implementaron nuevas políticas para promover el uso sustentable del agua y de la protección de los ecosistemas acuáticos y, pues, obviamente, estos no fueron efectivos. Actualmente nuestro país se enfrenta a una crítica situación hídrica marcada por la sequía y con las presas operando a la mitad de su capacidad. El sistema Cutzamala, como sabemos, es vital para el suministro de agua en la Ciudad de México y en la zona metropolitana y se encuentra en una crisis aguda debido a la disminución de los niveles de almacenamiento. La escasez de precipitaciones y la sobreexplotación de recursos hídricos ponen en riesgo la seguridad del suministro de agua para millones de habitantes. Y bueno, justo desde hace 3 años el país ha atravesado por sequías que han impactado en el nivel de las presas. Es imperativo
tomar medidas decisivas para abordar la escasez del agua, la contaminación y la gestión de los recursos hídricos. Esto requiere una planificación cuidadosa, inversión en infraestructura, adopción de prácticas sostenibles y cooperación entre sectores público y privado. Como representantes del pueblo, debemos promover políticas que fomenten la conservación del agua, la protección de cuencas hidrográficas, la inversión en tecnologías limpias y la promoción de prácticas agrícolas e industriales responsables. Como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de proteger y preservar este recurso invaluable para las generaciones presentes y futuras. Es mi firme convicción que al priorizar la protección del agua y al reconocer su importancia más allá de su utilidad práctica, estamos allanando el camino hacia un mundo más justo, más saludable y con esperanza para las generaciones venideras. También, siempre, ahorita que regrese mi diputada vicecoordinadora, siempre a favor de estos temas de vital importancia para la subsistencia humana. Muchísimas gracias, enhorabuena, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Pero pues hay que seguir la presentación, no te preocupes, mira, quitamos. Sí. Le voy a decir a mi amiguita ahorita, sí, yo creo que sí. Entonces, ¿les parece bien si seguimos el orden de la lista? Entonces, en este momento le tocaría el agua y los derechos humanos por Fermín Reigadas, cofundador y director de Cántaro Azul AC. Bienvenido, un aplauso. También a Fermín. Muchísimas gracias, diputada. Agradezco también pues la invitación de todas las diputadas a este espacio tan importante donde estamos presentando la Agenda Chiapas por el Agua. Y a mí me toca un papel de compartir de cuál es la situación, cuál es el estado en el que nos encontramos en términos del agua, las problemáticas que se viven en el día a día a lo largo y ancho de nuestro estado en Chiapas, pero también las soluciones que se han construido desde la base para lograr una transformación de la realidad, una transformación que apuntala hacia el bienestar de las personas y hacia la salud, tanto de las personas como de los ecosistemas. Quiero empezar pues mi presentación diciendo que Chiapas vive una gran contradicción, como lo mencionaba la diputada Adriana. Es el estado sin duda con más recursos hídricos y al mismo tiempo es el estado o está entre los tres estados con mayor rezago en el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto no es nada más una opinión, esto es como se vive la vida diaria en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades rurales de Chiapas. Si vemos las cifras de INEGI, podemos encontrar que Chiapas está entre los estados con menor acceso al agua en los hogares y en particular el agua distribuida todos los días, que está en nuestro derecho, está en la Constitución, en el artículo 4. El porcentaje de hogares que tienen agua todos los días en Chiapas es tan solo del 38%. Se compara, es difícil entenderlo, pero se acaba de vivir una sequía muy grande en el norte del país y estados como Nuevo León, Chihuahua, están más arriba del 90% de los hogares tienen agua todos los días. Y qué bueno, creo que todo el país deberíamos aspirar hacia eso. Pero sí, el hecho de que exista esta gran brecha entre la cantidad de recursos hídricos y la falta de que esa agua llegue a los hogares y que sea agua de buena calidad, nos habla de que ha habido una omisión muy grande por parte del Estado. El Estado en sus tres niveles y en sus tres poderes también, que no han logrado incorporar los derechos humanos ni en las leyes, ni en las instituciones, ni en las políticas públicas, ni en los presupuestos. Nos tocó en Cántaro Azul hacer el único estudio de un programa, que era el programa de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, para implementar infraestructura de agua y saneamiento en comunidades rurales, el único estudio que se ha realizado en las comunidades directamente para medir cuál es la calidad del servicio, incluyendo la calidad del agua. Eso fue ya hace 10 años, fuimos a 300 localidades de todo el país y en ellas había 60 comunidades de Chiapas y encontramos que la contaminación que se estaba distribuyendo en estos sistemas era mucho más grande en el sureste, incluyendo en Chiapas, que en el resto de los estados. En el promedio
a nivel nacional era que el 40% de los sistemas que habían sido implementados en las comunidades distribuían agua con heces fecales, medido con coliformes fecales. Y en Chiapas era del 60%. En el norte del país era del 20-30%. Entonces vemos estas brechas grandes que las hemos visto de manera muy directa. También con colegas que están aquí presentes, como Juan Manuel, del Inventario Nacional de Calidad de Agua, también con colegas de Redes del Agua, de la Red de Acción por el Agua, hicimos un trabajo importante para transparentar la información de calidad de agua que se había generado a nivel nacional a través del Programa Nacional de Bebederos, donde se llevaron a cabo más de 20.000 pruebas de calidad de agua en las escuelas del país. Y ahí pudimos detectar que existen 1.900 municipios que distribuyen agua con heces fecales y alrededor de 600 municipios que distribuyen agua con arsénico y más o menos parecido con flúor. Esto no es nada más a la escuela, sino pues al barrio donde se encuentra la escuela. Y en el caso de Chiapas estamos hablando de más de 60 municipios que distribuyen agua con heces fecales. Esto, digamos, son cifras, ¿no?, que son alarmantes, pero no nos describen cómo se vive esto y a lo mejor es un poco difícil imaginárnoslos. Pero pues algo, por ejemplo, en Chiapas y en México en general, tenemos un gran orgullo de las presas y las presas que están en Chiapas. Chicoacén es la presa que tiene la cortina más alta de América Latina. Y la cabecera municipal de Chicoacén, que está a metros de la presa, no tiene agua. Y esto es un resultado de políticas neoliberales donde se ha priorizado el desarrollo económico de unos cuantos y dejando sin atender a la población. Y Chiapas ha quedado al final de la lista de las prioridades de la nación. También, por ejemplo, uno de los parques nacionales más hermosos, Lagunas de Montebello, Lagos de Montebello. El poblado de Siscao, que está al lado del lago de Siscao, no tiene un sistema de agua entubada. La gente capta el agua de lluvia con tibores, cuando no está lloviendo tienen que comprar agua en pipa, y está alrededor de los lagos con mayor disponibilidad. En San Cristóbal de las Casas, una cuenca que tiene suficiente agua, que tiene humedales, que sí, los humedales han sido acabados por el desarrollo, no ha habido una protección de la cuenca. En los barrios centrales donde hay mejor disponibilidad de agua, el agua llega un día sí y un día no. Y en la mayoría de los otros barrios llega una vez, dos veces a la semana, si acaso. El agua en San Cristóbal de las Casas es clorada, pero no se atienden muchas otras enfermedades que son resistentes al cloro. Y tenemos pues una contaminación muy grande de estos manantiales que vamos a escuchar también más adelante. Este tipo de situaciones afectan de manera desproporcional a la gente que tiene menos recursos, porque cuando no tienes agua todos los días, lo que implica es que tienes que almacenar el agua. Entonces tienes que hacer inversiones, pues comprar el tibor, ese tibor no te va a alcanzar. La gente que tenemos un poco más de recursos, pues invertimos en una cisterna, pero son cisternas que cuestan de 20.000 a 60.000 pesos. Entonces, cuando empezamos a tandear el agua, estamos transfiriéndole un costo a la población, un costo que no es fácil de asumir. Y ojalá nada más fuera el costo económico, sino que también lo que hacemos es que le pedimos a alguien de la casa que tenga que quedarse en su hogar para esperar el agua. Y eso generalmente impacta más a las mujeres y no les permite incorporarse de forma plena a las actividades económicas, sociales y también del desarrollo libre de su personalidad, que es un derecho importante. Y además, al tandear el agua, se contamina el agua porque las tuberías tienen fugas, sale el agua de la fuga y cuando no tiene presión regresa y ya regresa contaminada. Entonces te llega a la casa contaminada y la almacenas en recipientes donde se vuelve a contaminar. Entonces, con estas fallas, le estamos transfiriendo un gran costo a la población. Y ahorita les platiqué pues, de estos tres lugares que en el país todo el mundo podemos más o menos identificar cuáles son. Pero un gran reto que ha causado pues, esta contradicción es el que los problemas que viven la población en las comunidades rurales y la población indígena no son visibles en nuestro país, no son de interés nacional. Llevamos, me gustaría decir años, pero décadas, si no siglos, en que hay una marginación muy grande en Chiapas y nunca ha habido un movimiento como lo hubo, por ejemplo, cuando hubo una sequía en Monterrey y a los meses la Comisión Nacional del Agua ya había decidido invertir 10.000 millones de pesos para atender esa sequía. Qué bueno,
pero también hay que visibilizar, en Monterrey el agua subterránea había disponibilidad. ¿De quién tenía esas concesiones? La industria. ¿Por qué no, por qué no se puso esa agua a disponibilidad de la población? Y esto nos habla de problemas estructurales que vienen desde la falta de una ley general de aguas, que es una omisión del legislativo y también del ejecutivo por no haber promulgado una ley general de aguas después de 10 años de que haya sido reformado el cuarto constitucional, que lo dice de manera muy, muy clara. Y mientras tanto, se invierten estas cantidades de recursos y en estados como Chiapas, en los últimos 10 años, se pasó de invertir de 1,000 millones de pesos al año en recursos federales para temas de agua y saneamiento a menos de 100 millones de pesos al año. Estamos hablando de que en una ciudad como Monterrey, que se invirtieron 10,000 millones de pesos, es el equivalente de 100 años al ritmo al que vamos invirtiendo el gobierno federal en agua en nuestro estado, en el estado de Chiapas, con una población más o menos similar. En las comunidades, pues cuando uno las recorre, y como en Cántaro Sul hemos visitado cientos de comunidades, trabajados en cientos de comunidades y escuelas, o sea, podemos observar que más o menos una tercera parte de las comunidades acarrean el agua todos los días. Compartíamos esto con diputadas y diputados y de verdad era una sorpresa para ellas saber que todavía se acarrea el agua en las comunidades rurales. Una tercera parte tienen, las comunidades se han organizado de manera bastante autónoma y han puesto sistemas artesanales para poder traer el agua pues de un manantial y acercarla lo más posible a sus hogares. Y una tercera parte más o menos ha recibido recursos del Estado, del municipio, de la Federación para tener sistemas de agua entubada. Sin embargo, uno de los problemas es que en estas inversiones que se han hecho, las inversiones se han enfocado solamente en la infraestructura. El 98% de los recursos, lo vemos en el presupuesto de egresos de la Federación, se van ese 98% a la contratación de una empresa que pone la infraestructura y solamente el 2% se invierte en el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales y un menos que eso en la acción comunitaria, en el fortalecimiento de las comunidades. Entonces, esta responsabilidad del Estado me refiero el municipio, las entidades federativas y la Federación, de garantizar el derecho humano al agua, se le ha transferido a la gestión comunitaria del agua. Y la gestión comunitaria del agua no ha sido reconocida y se encuentra con una serie de barreras para poder acceder a recursos, para poder brindar servicios de manera adecuada. En estas comunidades que hemos visitado, no hemos encontrado ninguna que tenga un proceso de filtración. Y cuando tenemos cuencas que han sido deforestadas, cuando tenemos aguas residuales que van a los ríos, pues el agua tiene que pasar por un proceso de filtración, por arena, por ejemplo, y después de desinfección, y eso no existe. Muy pocas comunidades rurales cloran el agua. Y esto tiene un impacto muy, muy grave en la salud de las personas, principalmente en niñas y niños que crecen con diarrea, que la diarrea se vuelve algo común y su limitada alimentación pues no es absorbida. Entonces, tiene un impacto en su crecimiento tanto físico como su desarrollo cognitivo. Y es muy claro que esta es una de las causas principales de la desigualdad. Es un vicio que el tener menos recursos hace que tengas menos representatividad política. Y el que tengas menos representatividad política, tienes menos acceso a servicios como el agua, y eso entra en una dinámica que va profundizando la desigualdad de nuestro país. En los últimos 4 años llevamos a cabo un estudio en el que investigamos de manera muy clara cuál era el impacto en la salud y en comunidades del municipio de Chenaló, pero que representan en general la situación en los Altos de Chiapas. Encontramos que el 83% del agua que la gente tomaba ya en su hogar estaba contaminada y que tenían una prevalencia de enfermedades gastrointestinales del 33%. Es decir, es como si dijéramos aquí, 1 de cada 3 tiene diarrea el día de hoy. Cuando hubo una acción para mejorar su calidad del agua, inmediatamente la diarrea se redujo a la mitad, la prevalencia se redujo a la mitad. Habíamos hecho un estudio similar en Baja California Sur y la prevalencia estaba alrededor del 5%. O sea, comparemos, el 5% de las personas tenían diarrea en Baja California Sur en las comunidades rurales, el 33% en Chiapas tenían diarrea. Además de esto, pues las comunidades rurales se están enfrentando al cambio climático y entonces cada vez hay menos agua en los manantiales.
Y otro reto causado también por políticas neoliberales es que con la desmantelación del ejido, el desmantelamiento del ejido, las parcelas donde se encontraban las fuentes de agua pasaron de que antes el agua se viera como un bien común, que en nuestra Constitución es muy claro que es de propiedad de la nación, a que quienes son dueños de esas parcelas, pues ahora vean el agua como su propiedad y empiecen a cobrarle a las comunidades por acceder a esos manantiales. Y esto también ha sido una omisión por parte de las autoridades federales que no han garantizado un estado de derecho en el que el agua se vea como un bien común. Las comunidades, pues, a pesar de todos estos retos, se organizan, porque como personas no podemos vivir sin agua. La cosa es que vivimos con poca agua, o viven las personas con poca agua y con una serie de consecuencias. Y las comunidades se han organizado y han asumido esta responsabilidad de forma honorífica, sin cobrar, para brindar estos servicios en las comunidades rurales. Y cuando se enfrentan a un problema que no pueden resolver de manera directa, van y buscan al municipio para pedir recursos, para que se implemente una infraestructura, para que se repare una bomba, y empiezan una peregrinación interminable de que les mandan de una institución a la otra por la dispersión de funciones que están codificadas en nuestras leyes, que pareciera a propósito, para beneficio de unos y costo de otros. Y entonces, ante esto, pues, ha sido muy, muy difícil el lograr una transformación adecuada. Hoy vamos a escuchar de cómo, a pesar de estas condiciones, Chiapas propone soluciones y Chiapas pide que estas soluciones se conviertan en políticas públicas para lograr una transformación en el territorio. Y me refiero a las asociaciones de patronatos que se han conformado en municipios como Chenaló y Citalá, en donde los comités de agua, reconociendo que si van solos nunca les van a atender, se han juntado, han compartido experiencias, qué funciona, qué no, y también empiezan a tener una voz unificada que les ha permitido tener reuniones, por ejemplo, con el director de la CONAGUA, venir aquí al Congreso y empezar a ser escuchados de cómo estas soluciones deben convertirse en políticas públicas. Y también vamos a escuchar experiencias como en Berriozábal, donde la asociatividad dio un paso más y llegó a que se creara el primer organismo público comunitario, en el cual el municipio, reconociendo que no podía cumplir su obligación de brindar los servicios de agua, creó una institución descentralizada del municipio, donde en su junta de gobierno la mitad más uno de las personas de la junta de gobierno son elegidas por la comunidad. Y esto permite que exista realmente una construcción de acuerdos. Algo que ha sido fundamental en los procesos asociativos y en el organismo público comunitario es que las comunidades ya no están luchando nada más por su comunidad y reconocen que hay otras comunidades que tienen más necesidades. Y entonces ahora han hecho una priorización y decir, vemos el derecho humano al agua, ¿quiénes van más atrás? Estas tienen que ir primero. ¿Cuándo en México hemos visto que alguien diga, mi comunidad vecina va a ir antes que yo? Y entonces lo especial de estos procesos que permiten la construcción de un tejido social de paz, de democracia, es uno de los elementos fundamentales de la Agenda Chiapas por el Agua. Y uno de los elementos que pedimos pues que sea reconocido en los procesos legislativos por quienes aspiran a tener puestos en el Ejecutivo para que modifiquemos nuestro marco normativo y también nuestras políticas públicas y que realmente se pueda lograr esta transformación. Bueno, con esto creo que además de la gestión comunitaria del agua, pues es importante decir que esta situación no toca nada más a las comunidades, también toca a las escuelas. La gran mayoría de las escuelas en Chiapas no tienen agua, no tienen baños dignos y es algo que también consideramos de manera general que es positivo que las comunidades educativas decidan en qué invertir, pero el Estado no puede separarse de su obligación de garantizar en un territorio público como es la escuela, que las niñas y los niños tengan agua limpia, agua segura para tomar, agua para lavarse las manos, un baño digno y condiciones y ambientes saludables adecuados. Y también las ciudades necesitan soluciones y es muy claro ese camino. Muchas organizaciones han pedido para que existan contralorías ciudadanas, para que exista una participación efectiva en los procesos de toma de decisión. Y algo que es fundamental para esto es que no puede pasar un día más en el que no reconozcamos que se tiene que transparentar la información de la calidad del agua. Mientras metamos abajo del escritorio los resultados de calidad de agua, las cosas no van a cambiar. Necesitamos reconocer, una transformación es reconocer cuál es el problema
y a partir de eso llegar a acuerdos y construir un camino para un servicio básico. Y esto que soñamos y que hemos visto que se puede hacer, pues no nos lo estamos inventando, lo hemos visto en países de América Latina, donde es normal tomar el agua de la llave, que el agua esté limpia. Entonces no es un tema de recursos, es un tema del marco normativo, es un tema de políticas públicas y de instituciones. Y una de las cosas que tiene que cambiar en Chiapas es que tenemos el tema del agua está dividido, los recursos económicos los lleva la Comisión de Caminos. Imagínense cómo la inversión se lleva a cabo a través de una comisión que tiene una lógica de caminos. Hay más de 300 plantas de tratamiento que se han construido invirtiendo cientos de millones de pesos en Chiapas, y el Instituto Estatal del Agua dice que con las manos podemos contar las que funcionan. O sea, corrupción no nada más la que cuando la gente tiene una ganancia económica por una obra que es así, sino corrupción es invertir tanto recurso y que no se tenga el beneficio público que se buscaba. Entonces, bueno, con esto creemos, están las bases en la Agenda Chiapas por el Agua, están las bases reconociendo los problemas, reconociendo la trayectoria histórica de nuestro Estado y también presentando estas soluciones, es que creemos que se puede transitar. Y les pedimos pues aquí en el Legislativo y a todas las personas que aspiran a tener un puesto de gobierno, que se comprometan con la Agenda Chiapas por el Agua, que ahorita vamos a escuchar de nuestra colega Mónica, cómo se construyó y también de quienes representan, de quienes vienen a representar a Chiapas, pues cuáles son cada uno de esos puntos. Muchísimas gracias por este espacio, diputadas, diputados y las personas que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias, Fermín. Le damos el uso de la palabra a la doctora Gabriela Miceli, representante legal de CONIDER, con el tema del derecho a la participación como eje central para la mejora de las políticas públicas en la gestión del agua en contextos rurales e indígenas. Gracias, diputada. Voy a jalarlo más. Ahí está. Pues, diputada Adriana Bustamante Castellanos, buenas tardes. Diputada Blanquita, diputada Marisol, les hablo con la confianza que nos la presentaron. Diputada Adriana Esquinca, representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, apreciables Mónica, Elena, Damián, María Luisa, Sandra, José Elmer, Eusebio, Mariano, pues a todos ustedes gracias por estar con nosotros y sumarse a este espacio. Permítame ser la portadora de hablar sobre el enfoque de derecho a la participación de las políticas públicas desde la mirada de mi representada. Esta agenda tiene algo innovador y es que tomó la voz también de los niños, niñas y adolescentes. Y para nosotros ese es un gran logro. ¿Por qué? Porque las infancias y las adolescencias están excluidas de los temas de adultos. Entonces, pues quiero hablar un poco sobre ello y decirles que para la construcción de las propuestas de políticas públicas, cada vez es más imperante el ejercicio del derecho a la participación. Y es que para poder ejercerlo debemos primero escuchar de manera activa y respetuosa a nuestros interlocutores. El derecho a la participación finca la oportunidad de conocer y empatizar con nuestras necesidades más profundas de los individuos. Garantiza que se escuchen sus preocupaciones, sus demandas y necesidades, que muchas de estas demandas están basadas en la carencia de nuestros derechos humanos. Tanto la escucha y la participación nos van a mover siempre a la reflexión y de la reflexión a la acción. En la mayoría de los casos, reduce la tensión social y previene la violencia. Es en el ejercicio de este derecho que podemos encontrar soluciones efectivas e innovadoras como es esta propuesta que traemos hoy. Nos permiten empatizar con estas causas, pero sobre todo garantizar la libertad. Sin embargo, el derecho a la participación se ve minado. ¿Por qué? Por el miedo, por la zozobra, para expresar nuestras ideas. Y en los pueblos originarios esto se acrecienta más, con la dificultad de no saber hablar bien el español o el castellano.
o porque nuestro interlocutor es en su mayoría caxtlán, es decir, solo habla español. No habla la lengua materna de nuestros pueblos originarios. Si pensamos en las mujeres de los pueblos y en especial de las zonas marginadas, a este miedo también le vamos a sumar el no tener permitido participar en espacios públicos, en la toma de decisiones tan importantes como es el acarreo de agua para su hogar y satisfacer las necesidades de la familia. Sin embargo, las mujeres no son las únicas que no pueden participar. En sus desventajas también encontramos a las niñas, niños, que adicional al miedo de hablar y de no ser escuchados o tomados en cuenta, se centra la cultura adultocentrista, que no los ve como sujetos de derecho y por ende su voz es nula por ser niño, por ser niña. Esos son problemas de adultos, los problemas del agua. Como autoridades y miembros de la sociedad civil, ambos tenemos el compromiso social no solo con nuestra causa, tenemos la obligatoriedad de trabajar por la justicia social y acercar los mecanismos y herramientas que sean necesarias. ¿Para qué? Para uno, que les llegue la información clara y oportuna a las poblaciones más vulnerables. Dos, generar espacios seguros de diálogo para todos los sectores de la población. Tres, propiciar espacios de diálogo intergeneracionales donde todas las voces sean escuchadas. Cuatro, hacer valer que esta participación sea efectiva, no un mero simulacro de escucha. Y cinco, tenemos la responsabilidad de actuar en congruencia con esa suma de expresiones y plantear propuestas que den respuesta a las necesidades del pueblo mexicano, basadas en un enfoque pleno de derechos humanos. En la construcción de esta agenda por el agua, varias organizaciones de la sociedad civil nos sumamos, con el objetivo de acercar la información a las diversas comunidades, a través de los diferentes sectores de la población con los que trabajamos, haciendo del tema del agua una causa común, porque estamos conscientes de que este no es un tema que afecta o interesa solo a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, adolescentes, adultos mayores. Es decir, nos interesa a todas las personas que habitamos en el estado de Chiapas, pero que sin duda alguna afecta más a los pueblos originarios, a los pueblos en situación de marginación, a las mujeres, a las niñas y niños de las periferias que son los que acarrean el agua. Y con todos ellos tenemos la responsabilidad de hacerle llegar a nuestras autoridades estos compromisos que han sido el resultado de un proceso amplio de participación. Y en aras de que esta participación sea protagónica y efectiva, hoy nos encontramos ante ustedes, de quienes conocemos su trayectoria y agradecemos este espacio para el diálogo. Sabedores de su trabajo, queremos instar a los tomadores de decisiones a generar procesos de participación, al diálogo franco y genuino, y ver a las organizaciones de la sociedad civil como aliados en la construcción de políticas públicas, ya que por nuestro tipo de actividades nos encontramos trabajando de manera directa con los diversos sectores de la población y hemos desarrollado mecanismos de diálogo y de escucha activa, no solo entre pares, sino también se han traducido en una serie de demandas desde la voz de quien les aqueja. Los derechos de las infancias y de los adolescentes a la participación no serán visibles si solamente se deja en el discurso y no se toman acciones concretas para hacerlo realidad, especialmente si seguimos teniendo un enfoque adultocentrista. Existen ya varias iniciativas que son susceptibles de mejora y por ley deberían implementarse, como es el caso de los IPINAS, los cuales hasta el día de hoy son unas iniciativas que se han quedado solamente en la ley. Por ello, proponemos acciones concretas. Uno, tomar acuerdos a nivel estatal, donde los IPINAS tengan recursos propios que no dependan de los ejercicios federales y puedan impulsar cada uno sus necesidades. Que esos IPINAS haya efectivamente la participación de niños, niñas y adolescentes que puedan expresar su voz, sus demandas, así como lo hicieron en este foro, donde no solo vemos que el problema es la falta de agua, sino todo lo que con ellos trae consigo, los problemas familiares, la suciedad de nuestro hogar, la falta de agua para bañarnos. Todos esos problemas les afectan a los niños, niñas y adolescentes,
y en este foro fueron expresados. Dentro de las realidades de las infancias existen muchas necesidades, como son el derecho a la educación en su propio idioma, a la educación de calidad, a tener escuelas equipadas y adecuadas, el derecho a la salud con servicios cercanos y disponibilidad de medicina, así como a una vida libre de violencia y garantizando su entorno saludable. Y por supuesto, el acceso y disponibilidad de agua. En las comunidades de Chiapas y en los pueblos originarios, el agua se constituye como el elemento central de estas necesidades, ya que su falta de acceso y mala calidad trastoca la vida comunitaria y limita las opciones de crecimiento. Las infancias de México saben lo que necesitan y quieren para sí mismas. Tenemos la obligación de abrir estos espacios y escucharlos. Debemos dejar de reproducir esquemas que nos han limitado en el crecimiento como sociedades y ser más receptivos, incluyentes, más niños también, más niñas, para entender diferentes maneras de cambiar una realidad que cada vez se vuelve más compleja y difícil. Escuchar a las infancias nos ayudará a construir mejores oportunidades con ellas y con ellos, no solamente desde lo que los adultos pensamos. Abramos nuestros oídos y nuestros corazones. Las organizaciones de la sociedad civil somos aliados. Nuestro papel es fomentar la participación ciudadana, sin sesgos partidistas, sin religiones, sin atavismos de ningún tipo, y por ello hacemos el compromiso de seguir construyendo un México cada vez mejor. Los insto a que pasemos del discurso a la acción. Gracias. Pero sí. Ya, listo. Muchas gracias a Gabriela Miceli, representante legal de CONIDER. Ahora le damos el uso de la voz a Mónica Olvera Molina, directora de Estrategias de Cambio Sistémico e Incidencia de Cántaro Azul. Ahorita la vicecoordinadora regresa, salió por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero se tarda 10 minutos y regresa corriendo. Por favor, claro que sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este espacio. En nombre de todas las organizaciones que estamos presentes aquí, es muy importante para nosotros y nosotras compartir cómo se ha construido esta agenda, que no es algo que nos hemos sacado de la mano, de la manga, sino un proceso sólido y que es una visión de largo plazo para el Estado. Por favor, si pudieran compartir la presentación. Bien. Bueno, por mientras que comparten la presentación, me gustaría decir que durante el año 2022 llevamos a cabo un monitoreo de medios. Y en ese monitoreo de medios nos dimos cuenta que justo había una narrativa muy fuerte en relación en que en Chiapas había agua y que entonces no teníamos problemas con el agua. Ya mis compañeros y compañeras les acaban de dar un diagnóstico muy amplio de cómo esta situación no es real. Sin embargo, en esa narrativa muchas veces centralista, ¿no?, que no está acorde a la realidad de Chiapas, pues nos dimos cuenta que estaba pesando muchísimo sobre las decisiones que se toman en relación al Estado, a la política hídrica en esta entidad federativa. Entonces, decidimos romper con esa narrativa y hablar acerca de lo que pasaba en relación con el agua desde Chiapas y para Chiapas. Y así fue como fuimos compartiendo esta idea con diferentes organizaciones, entre ellas principalmente las organizaciones comunitarias, y luego empezamos a buscar a otras organizaciones de sociedad civil, como ya lo ha mencionado Gaby, muchas de estas relacionadas con las infancias y las juventudes, porque hay que decirlo, son de las principales poblaciones afectadas porque son poblaciones que están en pleno desarrollo. Algunos de los datos que me gustaría resaltar para que ustedes vieran lo estratégico de esta agenda es que 30% de los recursos hídricos del país se encuentran en Chiapas
Y pese a esto, no tenemos una política hídrica ejemplar. Esperamos eso, no solamente una política hídrica, sino una política hídrica ejemplar, porque somos el estado en el que más recursos hídricos hay. Otra de los asuntos que son muy importantes a destacar es que somos uno de los estados, el segundo en mayor mortalidad infantil debido a la presencia de enfermedades gastrointestinales recurrentes, que de acuerdo al Plan Nacional Hídrico de Desarrollo, 48% de estas muertes se podrían prevenir, ¿sí?, con agua segura, con tener acceso al agua. Es un derecho de todas las niñas y los niños y se lo merecen, y a esta población les está costando la vida. Lo queremos decir muy claro. Entonces, no estamos hablando de cualquier plan, estamos hablando de que estamos en búsqueda de una política hídrica ejemplar, y por eso empezamos a convocar a todas estas organizaciones. Esta agenda, aunque inició impulsada por Cántaro Azul, queremos decir que no es solo la agenda de Cántaro Azul, sino de todas estas organizaciones que hemos estado involucradas en el proceso. De enero a junio de 2023 fuimos conversando esta estrategia, que si pudieran poner la presentación, porque es importante mostrar, no sé si hay alguien a cargo, ¿sí? Por favor, ahí sí necesito la diapositiva. Porque en esta diapositiva lo que ustedes van a ver es que no estamos hablando de una cuestión que solamente sea momentánea. Estamos pensando que hay un largo plazo en esto, en el que nos podemos organizar. De enero a junio de 2023 estuvimos compartiendo con las diferentes organizaciones esta situación. Fue un encuentro, por ejemplo, con las organizaciones de infancias y juventudes, que ellas mismas en sus diagnósticos locales se dieron cuenta de que los niños y las niñas recurrentemente mencionaban el tema del agua. Entonces, fue así como también decidieron incorporar y hacer ejercicios con los diferentes grupos que acompañan. Es decir, tampoco fue una cuestión de reunirnos una vez, sino previamente a todo el proceso de los encuentros, que ahorita les hablaré, de los encuentros por el agua, hubo muchas reuniones preparatorias en cada uno de estos territorios y se partió de realmente que las poblaciones se sintieran identificadas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No está funcionando la presentación, así que les voy a comentar un poco, se van a perder un poco de las fotos, pero las pueden también ver las memorias de estos encuentros en nuestra página de internet. En septiembre de 2023 se llevó a cabo el primer encuentro por el agua, que fue enfocado principalmente a comunidades rurales. En el mes de octubre se llevó a cabo el encuentro de infancias y juventudes, donde las infancias y las juventudes tuvieron una participación protagónica. Fue ellos y ellas quienes hablaron, los adultos tuvimos otra estrategia con los adultos, y pudieron ellas llevar a cabo esta conversación. El tercer encuentro fue en el mes de noviembre, y en este fue enfocado a comunidades, a poblaciones indígenas y también a las mujeres. De este último encuentro surge un pronunciamiento que acordaron tanto mujeres como poblaciones indígenas, que ustedes pueden consultar este pronunciamiento en notas de prensa, y que varios de los que están aquí que darán su testimonio en la siguiente parte del programa, fue quien crearon e impulsaron este pronunciamiento. Lo que ustedes ven como documento, que ya es Agenda Chiapas por el Agua, que es este documento que ven aquí, ya reúne, sistematiza la experiencia, no solamente de los encuentros por el agua, sino de todas estas conversaciones que se han llevado por más de un año, ¿no? Y que también recupera de alguna forma un conocimiento acerca en general del estado. Entonces, les invito a los presentes y a las presentas, la que sigue, por favor, ya pasamos eso, la que sigue. Miren, ahí un poquito, esa es la estrategia y quisiera comentarla rápidamente. Ahí ustedes ven 2023,
los encuentros por el agua. En 2024 estamos trabajando con este documento que se llama Agenda Chiapas por el Agua y que también están llevando esas demandas muy de la mano a lo que hay con las demandas locales en cada uno de los municipios. Por eso ustedes ven ahí plan de incidencia municipal y estatal, porque en definitiva necesitamos que toda la cuestión se trabaje en los tres niveles de gobierno. Y luego estamos por presentar un informe Chiapas por el Agua en el que ya sustentará de manera más amplia cada uno de estos puntos relevantes, muy enfocado a la parte de las propuestas. Y todo lo que queremos es que al final del día, con todo este proceso, sí se sienten las bases para llevar a cabo un plan de justicia hídrica para el estado de Chiapas, porque es necesario dar justicia en relación a esta temática, porque como ya lo han expuesto, hay una situación de desigualdad que hay que atender. La siguiente, por favor. Esa es una foto del primer encuentro por el agua. La siguiente, por favor. Este es del segundo encuentro por el agua. Ustedes van a dar cuenta también de que en los diferentes encuentros pues hay la presencia de diferentes pueblos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que también queremos resaltar. O sea, desde una visión centralista, muchas veces no se contempla que Chiapas es un estado diverso, multicultural, y que también tiene que haber una política hídrica acorde. La siguiente, por favor. Esa es una de las fotos del tercer encuentro. La siguiente. Ese es el pronunciamiento que les comento de mujeres y pueblos indígenas por la justicia hídrica de Chiapas. Ahí hay varios puntos que ustedes van a ver reflejados en la agenda. La siguiente, por favor. Estos son pues los logos de las organizaciones que participaron en los encuentros. La que sigue, por favor. Ahí ven también las organizaciones de sociedad civil. Ustedes pueden ver ahí que este proceso estuvo también acompañado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y UNICEF. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a entrar a la parte dura de toda esta presentación, que son los 15 compromisos por el agua, que les invito a leerlos con detenimiento, y a mí me gustaría detenerme solamente en algunos. La primera tiene que ver con garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento como política de Estado. Esto significa que todas las instituciones trabajen de manera coordinada y que el marco regulatorio también se alinee para poder garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del Estado. Y en ese sentido, me gustaría hacer, para que se entienda qué es lo que estamos refiriendo con esto, un paralelismo con el derecho a la educación. El derecho a la educación es visto por todos los mexicanos y mexicanas como un derecho, y tan simple como eso, todas las instituciones trabajan para que este se realice. En el caso del derecho al agua y en el caso del derecho al saneamiento, muchas veces se duda que estos sean derechos. Y no es así, son nuestros derechos y entonces tendríamos que estar trabajando en conjunto para que esto sea una realidad, tanto en el Estado como en el resto de México. Bueno, otro de los compromisos que también me gustaría resaltar es el compromiso 6, que tiene que ver con garantizar la calidad del agua para proteger la salud de todas las personas, que como aquí ya se ha visto y se ha señalado, el problema de calidad del agua, no solamente se trata de tener calidad del agua, sino no solamente se trata de tener agua, sino que esta agua sea de calidad, porque si no, seguiremos enfrentando fuertes consecuencias en la salud. Y el compromiso número 8, que tiene que ver con fortalecer la gestión comunitaria del agua como pilar del acceso universal al agua y al saneamiento. Esta es una de las propuestas que ya también les hablarán. Bueno, en particular también creo que es importante irnos al compromiso número 15. No me voy a detener mucho más en los otros compromisos, invito a que los revisen, que tiene que ver con la garantía del cumplimiento de los acuerdos estratégicos para el avance de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Para todas las comunidades y todos los implicados que hemos estado en procesos de gestión del agua, muchas veces
es bien difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y, por ejemplo, un acuerdo tácito fue justo el que se reformara el artículo 4 constitucional, ¿no? Y que de ahí emergiera una ley general de aguas, y esto no ha sucedido, ¿no? Hemos ido a diferentes reuniones donde llegamos a acuerdos con autoridades y esto tampoco se cumple. Entonces, no solamente se trata de llegar a acuerdos, sino también se trata de dar un seguimiento adecuado. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio. Les comentamos que estamos en este proceso de largo plazo. Gracias por escuchar la presentación de la agenda y pasaremos a otro bloque para en donde, en voz de los gestores y gestoras comunitarias, pues hablarán más a fondo de estos compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica Olvera Molina, directora de Estrategias de Cambio Sistémico e Incidencia de Cántaro Azul. Ahora vamos con mensajes clave de la agenda de Chiapas y vamos a comenzar con Elena Reigadas, que es participante desde las infancias y las juventudes. Bienvenida, Elena. ¿Pasamos el sí? Claro, vente acá con nosotros. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Elena Reigadas Morán, tengo 10 años y vengo de San Cristóbal de las Casas. Hoy les voy a hablar de varios temas importantes para mí y para muchas niñas y niños en Chiapas. En esta época de sequía, han habido más incendios que en otros años. Se han quemado muchos bosques y selvas en reservas como el Triunfo y la Lacandona. Algunos de estos incendios son provocados por gente para luego meter vacas y cultivos. Además de que se quemen los árboles y contaminar el aire, al perder los bosques y selvas, también se pierde el agua. Y esta deja de llegar a los manantiales y fuentes de agua de comunidades, pueblos y ciudades. Es muy difícil vivir con poca agua. Imagínense tener que bañarse, lavar los platos y la ropa con menos de una cubeta al día. Otro problema es que en San Cristóbal de las Casas y muchos otros lugares, el agua que usamos para jalarle al baño se va directo a los ríos. A mí me han platicado que antes los ríos estaban llenos de peces y uno podía nadar en ellos. Ahora los ríos están muertos, huelen feo y llevan muchas enfermedades. En mi escuela, muchos de mis compañeros se han enfermado de la panza. Además de esto, miles de escuelas en Chiapas no tienen agua para tomar, para jalarle al baño o para lavarse las manos. Esto nos afecta en especial a las niñas durante nuestra menstruación, al no poder lavarnos las manos ni ir al baño. Algunos maestros no tienen la capacidad para explicarnos a las niñas y niños qué es la menstruación. Entonces, cuando una niña ve sangre, se espanta porque piensa que está enferma o se lastimó, entonces no va a la escuela, cuando en realidad la menstruación es algo bueno en nuestros cuerpos. Yo les pido que protejan los ecosistemas para que podamos recuperar el agua y que ésta llegue a las comunidades, pueblos y ciudades, y que existan plantas de tratamiento de aguas negras para que el agua llegue limpia a los ríos. Sé que a veces dicen que el dinero no alcanza, pero más bien es importante que lo inviertan en cosas como el agua. Por ejemplo, el gobierno se gastó 700 millones en construir un puente en Tuxtla, cuando los coches podían pasar perfecto por las calles. Con ese dinero se podrían haber construido muchos sistemas de agua y plantas de tratamiento para San Cristóbal y otros lugares. Por último, les pido que en todas las escuelas exista agua segura, baños y que los maestros tengan la confianza y valentía de explicarnos qué es la menstruación. Yo les agradezco que me hayan invitado a hablar aquí
y expresarme para cambiar el mundo a uno mejor. Y a las candidatas y candidatos les pido que firmen la Agenda Chiapas por el Agua. Gracias. Muchas gracias, Elena Reigadas, participante desde las infancias y las juventudes, por tu intervención. Muchas gracias. Claro que vamos a trabajar en pos de lo que estás pidiendo. Es tu derecho y lo vamos a hacer, vas a ver. Muchas gracias. Va a haber una respuesta grande y pronta. Muchas gracias, Elena. Ahora le vamos a dar el uso de la voz también a José Citalá. ¿Dónde estás, José Damián? Citalá, de Citalá. Por favor, si nos puedes acompañar. Hola. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Damián Hernández Gómez. Soy de la Unión, municipio Citalá. Pues les vengo a decir también sobre el acarreo de agua que lo pasé desde el 2013. A veces también, como nosotros sufríamos de acarreo de agua, también pedimos que nos escuchen. Que también, como dice Elena, que firmen la agenda. Pues para que también, como en los ríos, a veces pasamos ahí, están llenos, digamos, de basura, bolsas, todo. Pues también así también afecta, a veces hay chamacos que ya no encuentran agua, también ahí se van al río. Y a veces agarran esa agua para bañar, para tomar, para lavar sus trastes, para lavar su ropa también. Y así también en tiempo de sequía, pues acaba los pozos, los arroyos, acaba. No hay dónde acarrear más que ir temprano al río, si no está lejos, pues ir a traer unos 25 litros, 20 litros de agua. Y también uno no alcanza con esos 20, 25 litros, tiene que ir unos 5 o 6 viajes, pues también uno al otro día también se cansa. Pues también ese es lo que también yo digo, que nos escuchen, que se llegue a hacer algo en la comunidad, porque a veces en las escuelas no hay lavamanos, no hay agua. A veces queremos agarrar agua para el baño, pues no hay también. Pues uno tiene que ver qué tiene que hacer también en las escuelas, pues como los maestros también no pueden hacer eso, también así como jóvenes a veces nos mandan a unos arroyos, pozos para ir a traer agua, para lavar los salones. Pues también nosotros tenemos que ir, porque nosotros pues, como compañeros tenemos todos que ir a eso para que esté limpia la escuela, para que no nos agarre enfermedades iguales. Sí, y también gracias por escucharme, unas cuantas palabras. Gracias. Muchas gracias a ti, José, por contarnos también lo que estás viviendo en tu comunidad, porque es muy, muy importante también para nosotras y nosotros escucharte. Muchas gracias. Ahora damos el uso de la voz a María Luisa Gómez Pérez, presidenta de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Citalá. Bienvenida, María Luisa. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, a ustedes, diputada como el Derechos Humanos. Se les agradece bastante que nos los hayan dado la oportunidad de estar acá. Hemos luchado mucho con el plan de justicia hídrica que estamos presentando. Trabajamos por 3 meses y al ver que hemos estado organizando en las comunidades, por ejemplo, está Chenaló, está Berriozábal, está Citalá, nos hemos reunido para hacerlo más fácil las gestiones que hemos hecho, porque ver que solo un municipio no es tomado en cuenta, y es por ello que nos unimos, hemos llegado hasta acá, hemos caminado mucho, hemos venido hasta acá con agua, a la oficina de Conagua, en Tuxtla igual, y ¿qué nos dicen? Vayan a ayuntamiento no nos tomen en cuenta.
Es por eso que tratamos de hacer el plan de justicia hídrica, la agenda Chiapas. Ahí vimos que si no nos unimos, pues no podemos lograr nada. Y ahorita lo que pedimos es que los candidatos ahorita o los que están viendo por esta votación que viene ahora en julio, que prioricen el agua. No se les dice que no prioricen otras cosas, pero que tenga en primer lugar el agua, porque el agua es vida. Si bien lo dicen los jóvenes ahorita o los niños, son ellos los que carecen más de ese vital líquido. Y nosotros como padres de familia, pues nos da lástima a nuestros hijos que tienen que acarrear el agua y dejan de ir a la escuela. En el 2013, como dice José Damián, es cierto, él le tocó acarrear agua, pero es un poco difícil porque es larga distancia. Y es por ello que en el municipio de Citalá nos organizamos los patronatos de agua. Somos 35 comunidades organizadas dentro de la PAMS. ¿Qué es la PAMS? Es una asociación de patronatos de agua del municipio que conforma hombres, mujeres, y tratamos ahorita que se incluyan los jóvenes, porque son ellos los que vienen detrás de nosotros y los niños. Entonces, lo que pedimos, no exigimos, sino que tratamos con el corazón de que nos tomen en cuenta, que firmen la agenda Chiapas, porque de ahí nos vamos a guiar dónde vamos a tocar puertas. No venimos a pedir que nos lo solucionen todo, ¿no? Igual nosotros como asociación de patronato, como está como APAMCH, está lo que es el Pozo San Isidro, de que es de Berriozábal, estamos unidos para lograr lo que la necesidad de las comunidades, no tanto las comunidades, sino que a nivel municipio, a nivel estatal, a nivel todo, porque todos vivimos del agua, y tratar de evitar las enfermedades, tratar de evitar las muertes por acarreo de agua, porque ha pasado de que por ir a acarrear 20 litros de agua se resbalan los pies, ha pasado muertes cerca de la comunidad donde yo vengo. Un señor fue a cargar su agua, 20 litros de agua, y se resbaló, y prácticamente en ese resbalón pues se quedó muerto, porque el lazo que cargaba su ánfora se le fue en el cuello. Entonces, eso es de pensar qué futuro tenemos para nuestros hijos, ¿no? Y nosotros como padres de familia, ver por el bien de nuestros hijos, y lo mismo que venimos a pedir acá en la Cámara de Diputados, que nos tomen en cuenta la agenda Chiapas, que es un bien común para todos, no solo para las comunidades. Y si bien los ayuntamientos o los políticos ahorita o los candidatos que están jugando para este sexenio, que lo pongan en prioridad el agua. No decimos, sabemos que el recurso hay, desgraciadamente lo manejan para otros fines, no se van para lo que es. Y si bien vamos a Conagua y nos dicen, ve al ayuntamiento, el ayuntamiento no nos resuelve nada. Entonces, lo que nosotros pedimos ahorita, que en esta candidatura que están haciendo, que prioricen el agua, que se comprometan con el agua. No decimos que no pueden hacer otros tipos de proyecto, pero también exigimos que nos tomen en cuenta en las comunidades rurales. Si bien lo decía el presidente Obrador, que agua hay, que tenemos agua suficiente, el agua sí hay, en nuestro Chiapas existe el agua, pero ¿cómo llega en las comunidades? En las comunidades están olvidadas. Si en las ciudades no tenemos agua, ahora imagínense en la comunidad rural, en la parte alta, hay comunidades que sí tienen sistema de agua entubada, nos los dan por turnos de 1 o 2 días, y si estuviste en tu casa, juntaste tu agua, y si no, pues no juntaste agua. Esperar hasta que te vuelva a tocar para que puedas juntar tu agua, y no queremos eso. Si bien dice el derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución, hombres, mujeres y niños tenemos el derecho de exigir, y el derecho humano al agua es de 100 a 200 litros de agua, y no lo tenemos.
Eso nos gustaría que nos los tomaran en cuenta, ahorita aquí en la Cámara de Diputados que nos están escuchando a través de los medios que hay, buscar forma cómo solucionar ese problema. Y nosotros, igual como asociaciones de patronatos, nos comprometemos a darle seguimiento, a acompañarnos mutuamente para que logremos lo que es la Agenda Chiapas con los 15 compromisos que hay. Esa es toda mi participación. Les agradezco bastante que nos hayan dado este tiempo. Llegar hasta aquí, pues, es una gran bendición porque a través de los medios podemos ser escuchados. Gracias. Gracias, María Luisa Gómez Pérez, presidenta de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Citalá. Ahora tiene el uso de la voz Eusebio Pérez Aguilar, presidente de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Chenaló. Bienvenido, Eusebio. Muchas gracias. Bueno. Diputadas Adriana, diputada Adriana Bustamante, que no está ahorita en este momento, diputada Marisol, diputada Blanca, y a todas las asociaciones que nos acompañan y también a los medios de comunicación, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que nos da en este momento para poder expresar nuestras necesidades, lo que nosotros tenemos en la realidad. Pues mi nombre es Eusebio Pérez Aguilar, soy presidente de la Asociación de Patronatos de Agua en el municipio de Chenaló, que es APAMCH. APAMCH fue fundada en diciembre del año 2022, recientemente, pues nosotros mismos como patronatos de agua en nuestras comunidades nos organizamos viendo la necesidad que tenemos por el agua. Pues igual también APAMCH se encarga o nos encargamos como patronatos de agua a gestionar, a buscar caminos para llevar agua en nuestras comunidades. Pero también viendo la necesidad de cada comunidad, porque sabiendo que en los municipios hay comunidades bajas, altas, y a base de eso vemos la necesidad que tiene cada comunidad. Y esto es con la finalidad de llevar agua en los hogares, en las comunidades indígenas. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, en estos momentos, en estos días, en estos meses, marzo, abril, que son los meses que nosotros sufrimos más para tener agua, porque es tiempo de sequía. Ahora, lo que sufrimos nosotros es la falta del agua. Pues la verdad, la mujer que se madruga encuentra su agua desde las 2, 3 de la mañana, encuentra agua para su hogar. Y la mujer que no despierta 2, 3 de la mañana, ya no encuentra agua. Esa es la realidad en estos momentos. Yo, en lo particular, yo vivo esa situación, porque yo soy de una comunidad. Hace 15 días más o menos, yo fui al pozo donde yo traigo mi agua y no hay nada. Y lo que yo hago es trabajar, excavar, sacar el agua, buscar a la profundidad, pero aún así no hay. Aunque se dice que en Chiapas es el estado que cuenta con más agua,
pero cuando a la realidad, pues ya mencioné que no es así. Agua hay, pero la infraestructura es la que nos hace falta. Es la que nos hace falta porque nosotros no tenemos esa disponibilidad de llevar hasta nuestras comunidades. Tenemos que caminar de largas distancias, de una hora, hora y media o hasta incluso más para traer el agua. Y entonces, pues todo esto es a causa de la falta de la infraestructura, de el apoyo de los tres niveles de gobierno. Pues como se menciona por ahí, agua sí hay, pero infraestructura es lo que nos hace falta, como ya mencioné. Es entonces los patronatos del agua, planteamos nuestras propuestas a seguir y compromisos para los tres niveles del gobierno. Asimismo, presentamos nuestra agenda Chiapas por el agua, que ya mencionaron. Entonces, lo que buscamos nosotros es que esta agenda no se quede bajo la mesa, que se trabaje. Es lo que pedimos nosotros. Así, la gestión comunitaria del agua sea también reconocida en el marco constitucional y estatal, y se debe fortalecer esta capacidad social con apoyo económico y técnico, y también puedan garantizar que todas las personas tengan servicio al acceso al agua y saneamiento. Pues es urgente la atención a la población expuestas ante esta problemática para evitar enfermedades gastrointestinales, o entre otras, tanto en niños, niñas, mujeres y la población en general, ya que tener agua de calidad mejora la salud de la población. Pues, por eso es importante que el gobierno priorice este tema del agua y destine recursos económicos y profesionales para el desarrollo de proyectos que satisfagan las necesidades de las comunidades con mayores rezagos en estos derechos. Es por ello la razón de la Agenda Chiapas, como en el compromiso 5, 7 y 8 en específico, que ustedes tienen en sus manos la agenda, ahí vienen los compromisos. Por ejemplo, el compromiso número 5, que es la promoción del diálogo de saberes y respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y también en el compromiso número 7, que también es contar con mayor recurso para proyectos de infraestructura de agua y saneamiento. En el compromiso número 8, un reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, porque nosotros como patronatos del agua en nuestras comunidades, a veces queremos gestionar, llegamos a nuestro municipio con el ayuntamiento, pues lo único que nos dicen es que ¿dónde está el agente municipal? O sea, nosotros no somos reconocidos, no estamos muy reconocidos como una autoridad para poder gestionar. Eso es lo que necesitamos, que los patronatos, yo formo parte del patronato, pero también atrás de mí, en las comunidades, hay más patronatos, quienes también colaboraron a la elaboración de la agenda
Chiapas. Pero detrás de ellos también, ahí están la población en sus comunidades. Tienen más gente también. Estamos como cadenitas. Y yo como presidente de la Asociación de Patronatos del Agua en el municipio de Chenaló, pues yo lo único que quiero es que haya atención por la agenda y por los patronatos del agua, para que así la población deje de sufrir por el agua, deje de sufrir a los niños, dejen de sufrir a las mujeres, porque lo principal son ellos, son ellas quienes realmente sí salen a cargar el agua, acarrean el agua, y eso es un poco complicado. Es una situación triste, algo que no deberían de hacerlo, pero por la necesidad lo hacen, por sus familias lo hacen, y es lo que necesitamos evitarlo. Y yo creo que todos nosotros que estamos aquí presentes, yo digo que todos tomamos agua. Yo no creo que haya alguien de aquí que no tome agua. Por eso, no hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Por eso no podemos dejar a un lado este tema del agua. Lo que podemos hacer es sumarnos, defender el agua. Es lo que podemos hacer todos en conjunto. Porque si uno no quiere, entonces quiere decir que no vive en el agua. No somos pez, pero sí somos humanos, lo tomamos el agua. Y esa es la realidad que vivimos en nuestras comunidades nosotros. Para nosotros el agua es muy importante. Es cuanto a mi participación. Nos hace ver justamente entonces que estas mujeres y estos niños y niñas que van por el agua, pues otra vez nuestro sistema de cuidados, ¿no? ¿Por qué los niños y las niñas tienen que ir por el agua? ¿O por qué las mujeres tienen que ir por el agua? Pero esos son pues ya pactos machistas, patriarcales que se hacen durante toda la vida, que también hay que asomarnos, hay que voltear a verlos y hay que cambiarlos. Gracias, Eusebio. Ahora tiene el uso de la voz Sandra Cruz Domínguez, gestora comunitaria en el municipio de Berriozábal. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Elena Cruz Domínguez. Soy gestora comunitaria del municipio de Berriozábal. Pertenezco al ejido de San Isidro. Berriozábal cuenta con 64,300 habitantes y tiene 44 comunidades rurales, de las cuales tiene 19,700 habitantes de la zona rural. Berriozábal es el primer municipio del estado que cuenta con un organismo municipal de servicios de agua y saneamiento, el OMSCAS. Es por ello la importancia de fomentar la colaboración público-comunitaria para la mejora de la prestación de servicios de agua y saneamiento y garantizar la calidad de los servicios. Es por esto que Berriozábal es considerado un modelo nacional de buenas prácticas. Necesitamos crear estrategias para todas las mujeres de las comunidades rurales y comunidades indígenas, y crear mecanismos políticos inclusivos y procesos de sensibilización. Tenemos comunidades en Berriozábal que aún las mujeres tienen que ir a acarrear el agua y los niños también. No tenemos agua potable. Incluso en nuestra comunidad, cuando Cántaro Azul nos hizo
la demostración de calidad del agua, el estudio de calidad del agua, y en la asamblea presentamos que nuestra agua que estábamos tomando tenía E. coli. Fue muy, muy difícil como nosotros como comité presentar eso y decirle a toda la comunidad el riesgo que estábamos teniendo con nuestra salud. También corresponde poner fin al acarreo y promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en tareas domésticas relacionadas con la obtención del agua, la limpieza y la salud, que es muy importante. Necesitamos proyectos que tengan como capacitación o captación de agua de lluvia para las comunidades que no tienen acceso al agua. Como gestoras comunitarias, velamos por el derecho al agua, porque el artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce el acceso al agua y saneamiento. Tenemos la necesidad de que la gestión comunitaria sea reconocida en el marco constitucional y estatal, puesto que somos las comunidades rurales quienes buscamos mejorar los servicios de agua y saneamiento. Que los municipios, en colaboración con la gestión comunitaria, se puedan garantizar que las personas tengan acceso a los servicios de agua y saneamiento. Sabemos la corresponsabilidad que debe haber de nuestras comunidades para que tengamos agua de calidad. En nuestra comunidad nos llevó 9 años gestionar un proyecto que nos están haciendo ahorita del agua. Pero si nosotros vamos y gestionamos y luego cambian las autoridades, toda la gestión que ya hicimos se pierde si no se lleva una continuidad. Por eso pedimos que pongan prioridad a que todas las comunidades contemos con agua de calidad. Gracias. Muchas gracias, Sandra Cruz Domínguez, gestora comunitaria en el municipio de Berriozábal. Toca el turno del director del Sistema de Agua Potable de Pozos San Isidro, municipio de La Trinitaria, José Elmer Pérez Méndez. Por favor, si es tan amable. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar acá, las diputadas, tanto federales, locales, así también como los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante para nosotros y para la información que se le da a la población. Algunos invitados especiales, pues sean bienvenidos y gracias por escucharnos. Mi nombre es José Elmer Pérez Méndez, soy el director del Sistema de Agua Potable Pozo San Isidro del municipio de La Trinitaria, Chiapas. Si algunos no conocen, el municipio de La Trinitaria está situado al sur del estado de Chiapas, colindamos con la hermana República de Guatemala, estamos en la línea fronteriza. Y lo que les vengo a compartir es algo muy particular y especial que nosotros hemos vivido. Nuestro sistema de agua potable fue fundado hace aproximadamente 35 años, en donde ahorita en la actualidad la conforman 1,500 usuarios del sistema y al cual le brindamos este servicio aproximadamente a 6,500 habitantes. Nuestro sistema, desde sus inicios, comenzó con un pozo profundo y 2 tanques, y que en la actualidad seguimos manejando eso mismo. Al inicio el sistema fue dirigido hacia Zapam, el sistema de agua potable municipal, que le surtía la cabecera municipal. Pero debido a los malos manejos que el municipio tenía, se decidió deslindarse y trabajar como un organismo independiente al municipio, a pesar de que somos barrios y pertenecemos a la cabecera municipal.
Desde ese entonces hemos venido con esa travesía como ser un organismo independiente al municipio, de venir caminando y buscando las diversas gestiones con el municipio. Pero ha sido un calvario para nosotros la gestión, ya que hemos acudido a las instituciones estatales y federales y no se ha logrado nada. Siempre nos han dicho de que tenemos que bajar al municipio y el municipio avienta la bolita y se va que tenemos que ir al Instituto Estatal del Agua y de ahí que a la Conagua. El chiste es que no logramos gestionar ningún tipo de apoyos para nuestro sistema. Les hablo particularmente del sistema al que estoy a cargo. Si les comentara yo cómo se ha desarrollado en todo el municipio, pues hay diversas comunidades que no tienen agua, a pesar de que nosotros estamos pegados a la cabecera municipal. Gracias a la participación y la invitación que nos hicieron los de la Fundación Cántaro Azul aproximadamente hace 2 años, logramos meter un pequeño proyectito porque sufríamos de agua 3 comunidades de las 7 que pertenecemos en este sistema. Sin embargo, la fundación nos dijo, nosotros podemos apoyarlos con tanto y si ustedes quieren, pueden apoyar ustedes con el otro porcentaje o la mano de obra. Lo que sí les puedo comentar es que en el sistema de agua potable Pozo San Isidro, la gente es muy organizada y muestra de ello es que durante esos 35 años que hemos trabajado, se ha mantenido y hemos logrado sacar a flote todos nuestros trabajos. Cuando ya no se puede y definitivamente los montos son demasiado elevados, cuando se nos descompone la bomba y el motor para la que inyecta el agua, tenemos que acudir al municipio, porque ya de nuestras bolsas ya es demasiado. Y pues algunos dicen de que pagamos unos impuestos y que los impuestos también nosotros debemos de tener esa respuesta del gobierno. Pero como ustedes saben, cuando uno va al gobierno, nosotros siempre hemos actuado al margen de la ley y respetuosamente. Nos hemos caracterizado por primeramente dialogar, pero cuando definitivamente el gobierno municipal, que es el más cercano que tenemos, no nos hace caso, tenemos que aplicar un poquito de la fuerza, no ir a hacer otras cosas, sino que simple y sencillamente a que los usuarios vayan a reclamar ese derecho. Y yo no sé por qué el gobierno espera hasta esos momentos o a esas instancias para que a raíz de hacer presión un día o 2 días nos digan, sí, aquí está. Cuando definitivamente al inicio nos pudo haber dicho que sí. Y lo que a veces en ocasiones molesta es de que los municipios, y se ha visto, la mayoría utilizan cada vez camionetas nuevas de altos costos para movimientos de ellos. Con una camioneta de esas podemos hacer muchas maravillas, ¿verdad? Eso es lo que yo les comparto y hoy venimos acá, hasta esta Cámara de Diputados. Venimos a que nos escuchen nuestras voces. Ustedes ahorita ya escucharon la participación de mis compañeros de diferentes municipios de la entidad chapaneca, donde todos estamos sufriendo de este vital líquido y que no nos hacen caso, ¿verdad? Desgraciadamente se enfocan a otro tipo de proyectos y en la cuestión hídrica nos dejan a un lado. Ustedes ahorita no me dejarán mentir, están viendo el cambio climático que está viendo y cada vez es más preocupante. En algunos lados ya no hay agua. Por mi región donde nosotros vivimos está la cuenca de las lagunas de Montebello, que por cierto están bien contaminadas con muchas descargas de aguas negras del municipio de Comitán, de Domínguez. Y lo hablo porque yo hice un recorrido y tengo videos, fotos, donde hicimos ese recorrido. Y esa planta de tratamiento que tiene no funcionaba.
así también como la cantidad desmedida de uso de agroquímicos en toda esa cuenca, que nos está afectando nosotros, todos los que vivimos por ahí, porque nuestros manantiales, nuestros pozos profundos, ahorita están saliendo con problemas de nitratos y nitritos, que son graves para la salud, que si es bien cierto, muchos dirán, si lo vemos desde este enfoque, desde la zona urbana o la Ciudad de México, que ya nadie puede ser que tome agua de la tubería, ¿verdad? Pero en realidad sí hay comunidades que todavía hay personas que toman de ese vital líquido y que por ahí viene la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Entonces, es preocupante y por eso estamos hoy aquí, nuestros compañeros, para que a través de ustedes, diputados, se logre llevar a cabo lo que nosotros pedimos, estos 15 compromisos de la gente a Chiapas. Y uno de los más principales en mi forma de pensar a nosotros, que nos den la oportunidad de fortalecer la gestión comunitaria como representantes de cada uno de nuestras colonias, barrios o ciudades, como lo queramos, ¿no? Que haya un reconocimiento constitucional, tanto federal como estatal, no para hacerle competencia al gobierno o para decir que queda aislado el gobierno municipal, no, sino que para ir a la par junto con ellos y trabajar de la mano, pero de que en verdad nos tomen en cuenta, no que nos tengan del tingo al tango y en realidad no se logre nada, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros queremos, el reconocimiento, el apoyo económico que nos hace falta, lo que es en infraestructura, en lo que respecta a nuestro sistema, un pozo profundo que fue diseñado para 400 y al máximo usuarios de agua potable, ahorita lo estamos triplicando y estamos brindando el servicio aproximadamente de dos horas y media por cada sección de comunidad por semana. Y de ahí ya no hay más de otra porque toda la semana está ocupada para brindar el servicio. Hemos acudido para solicitar otro pozo profundo, otros tanques y no más, no hay solución. Entonces pedimos esos apoyos, pedimos apoyo técnico, no tiene mucho, les platico algo que nos pasó a nosotros. Se nos fue el tren de descarga del sistema de pozo, nos quedamos como 10 días sin agua, porque nuestro sistema ya está viejísimo, les hablo de 35 a 40 años aproximadamente, pues ya algunas piezas no los conseguimos, entonces nos tardamos en tratar de arreglar esa parte. Pedimos apoyo técnico especializado, pues vieran que ni eso tenemos apoyo, cuando en nuestro municipio se supone que tenemos profesionistas y que están a cargo de las cuestiones hídricas, ¿no? De lo que es los pozos, el agua. Lo que nos lleva a eso, a tener que pagar mano especializada particular, y eso nos genera un costo, pues. Pero afortunadamente, les vuelvo a recalcar, la unidad que tenemos dentro del sistema, dentro de los usuarios, es buena. Y la necesidad, pues, de no querernos de quedar sin agua. Hemos tratado de ver esa situación y vamos avanzando. Pero no es el chiste eso, ¿verdad? Entonces, es garantizar el acceso al servicio de agua y saneamiento de todas las comunidades que hay. Eso es uno de los puntos del compromiso número 8. Y el compromiso número 6 habla sobre la cuestión de la salud, la entrega de la calidad del agua, que es muy importante. Y con nuestra región ha aparecido muchos casos de cáncer de estómago, por lo mismo de la contaminación de agua. Entonces, queremos el apoyo también de las diferentes secretarías de salud, jurisdicción sanitaria, de que nos realicen los diferentes tipos de muestreos, de lo que ellos hacen, de cómo está el agua, de la cloración de nuestros pozos, de nuestros tanques, que es importante,
y que incluso a veces ni cloro nos pueden proporcionar. Nosotros sabemos que hay una partida presupuestal que es relacionado al agua en el municipio, pero a nosotros nunca nos informan de eso. Más bien esa partida presupuestal lo desvían hacia otro tipo de actividades. Entonces, y hemos visto de que a veces nuestras autoridades llegan al municipio, pero por desconocimiento o algo, los ilusionan mejor con una cancha techada o algo que sea más bonito a que les den un pozo profundo o un tanque elevado, porque eso no se ve cuando se hacen campañas políticas o no se ve porque no hay, todo va enterrado bajo tierra y no se puede presumir, ¿verdad? Entonces, la finalidad de estar acá es que nos apoyen, sean portavoces ustedes de lo que nosotros sentimos, porque es la realidad, que como decía la compañera, nuestro presidente tiene otros datos, que dice que si hay agua, y si es cierto, hay bastante agua. Hablo de mi municipio, La Trinitaria, tenemos las lagunas de Montebello, más las vertientes que van subterráneas, las lagunas de Colón, bellísimas por cierto, sí tenemos. Lo que no podemos permitir es que se perforen demasiados pozos profundos, pero para particulares. Y eso está a la vista, para regar pastizales, para la zona, que las personas que tienen ganado, y a nosotros que requerimos otro pozo profundo, definitivamente no hay. E incluso esos pozos particulares de algunas personas, cuando nosotros falla nuestro sistema de agua, nos las venden por tinacos o pipas, y nos los venden a un costo elevado, pues. Entonces, queremos que a través de ustedes, ahora sí que sean portavoz de eso y que las leyes que se tengan que modificar se hagan. Porque a través de ahorita, como vienen los años, vamos a ver las consecuencias que va a tener todo esto. Les agradezco la invitación, los minutos que me dieron de participación y gracias por escuchar. Gracias, José. Sí, claro. Muchas gracias a José Elmer Pérez Méndez, director del Sistema de Agua Potable del Pozo San Isidro. Municipio de La Trinitaria, ahora tiene el uso de la voz la diputada Blanca Carolina Pérez, por favor. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes, compañeras diputadas y a todos los presentes de la Asociación Civil Cántaro Azul. Un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Chavak iktal persa, yakolda bait skelel, magno teclomaltic, sino ep comunidad, ep municipio teyun, numal chiapas, facundas kotoltic, kolavalik. Pues, compañeros, compañeras diputadas, es de reflexionar los diferentes puntos de vista durante este foro. Es importante mencionar que el acceso al agua potable es muy escaso, principalmente para las comunidades indígenas, a quienes su servidora representa, y la única forma de revertir la falta de acceso al agua es con la correcta implementación de proyectos de infraestructura hídrica que conecten a los municipios más alejados, así como la propuesta de ustedes también. Campañas de concientización del uso responsable del agua en las principales ciudades y municipios y la correcta aplicación de la ley para que las empresas que explotan los mantos acuíferos que afectan al acceso al agua de los municipios cercanos. Gracias a la Agenda 2030 de la ONU, se han implementado proyectos de infraestructura hídrica para la recolección de agua pluvial en diferentes partes del mundo,
creo que es momento de tomar como ejemplo esos proyectos que nos ayudaría a resolver el acceso al agua en los municipios más marginados. Lo anterior se puede lograr con voluntad política de los diferentes partidos políticos, también de la ciudadanía, porque el acceso al agua no es un tema de ideología. El acceso al agua es un derecho humano universal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Blanca Carolina Pérez. Ahora tiene el uso de la voz la diputada Elena Pérez Ramos. Por favor. ¿Elena? Se nos fue. No. ¡Elena! Bueno, entonces vamos con Mariano Ruiz Gómez, articulador de procesos asociativos intermunicipales en Cántaro Azul AC, para comenzar con nuestra sesión abierta de preguntas y respuestas y comentarios, las dudas que tengan. ¿Dónde andas, Mariano Ruiz? Mariano, acá está. Gracias, Mariano, bienvenido. Gracias, gracias. Acabo de decir, pues reciba un cordial saludo a todos los presentes que nos hacen posible que nos, para que puedan escucharnos. Ya escuchamos las distintas experiencias de lo que contiene la Agenda Chiapas, que en vez de revisar, pues acabamos de escuchar a viva voz qué es lo que se propone, qué es lo que se solicita y cuáles son las propuestas que se tienen desde los distintos sectores. Bien, pues la participación de los gestores y gestoras comunitarias aquí presentes, pues son personas claves para el que se desarrolló la Agenda Chiapas por el agua y que lo que buscan es una mejor gestión, una forma distinta de gestionar los recursos hídricos que sea una atención prioritaria, una política del Estado. Así como también que en el Estado de Chiapas está solicitando la creación de una Secretaría del Agua, que no se cuenta actualmente, para que se pueda afrontar estas diversas problemáticas que viven los y las familias, cada una de las comunidades. Para ello también, para ello se garantiza el derecho humano al agua y el saneamiento en los distintos sectores comunitarios, rurales, urbanos y pueblos indígenas. Comentar también de que la Agenda Chiapas por el Agua se cuenta con diferentes materiales, tanto en sí la agenda, pero también se cuenta con audios, con traducción al Tzeltal y al Tzotzil. Quien le interesa, pues también nos pueden solicitar, se las podemos compartir, con el objetivo de que el mensaje llegue para todos y todas en los distintos sectores. Si bien ahorita pasamos pues la entrega de la Agenda Chiapas a las personas tomadores de decisión y se les invita que puedan firmar esta agenda y que se haga realidad esta, la implementación de la Agenda Chiapas por el Agua, y así garantiza el derecho humano al agua, y tenemos a María Luisa que hace entrega esta agenda. Yo lo pongo abajo.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A mí casi nunca me sale hablar en estas cosas. Ok. Bueno, para no extendernos mucho, solamente creo que hay dos anotaciones que desde Redim y sobre todo en la agenda de niñas, niños y adolescentes nos preocuparía mucho en lo que hoy se habló. Y es que la compañera justo nos decía que necesitamos que CIPINA tenga mecanismos de participación. Pues para que funcione también un CIPINA necesita no desaparecer CIPINA, ¿no? Al día de hoy no se ha hecho el reconocimiento desde el Ejecutivo de que si bien fusionarlo con el DIF pudiera ser una propuesta, no agradece o no respeta ese espíritu con el que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes vino a reconocer que necesitaba un organismo que no solamente fuera asistencial, sino que tuviera un enfoque de derechos, el enfoque más actualizado y que al día de hoy ha servido como referente a nivel internacional. Entonces, que el primer gran paso que tenemos que dar es no dejar que desaparezca CIPINA, porque no va a funcionar si no existe. Esa es una. Creo que la otra es que desde niñas, niños y adolescentes, y hablando que la sociedad civil somos aliados para cualquier institución, pues justo desde Redim hemos organizado y desde otras organizaciones, estoy segura que no somos ni cercanamente la única, procesos de participación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este acompañar nunca lo entendería o no se entendería nunca como una asistencia, ¿no? Es un acompañar el proceso de la justicia hídrica en Chiapas, sabiendo que pues atrás hay un montón de experiencia de gente que nos puede ayudar con esos ejemplos y que quizás seguir atendiendo bajo, quizá lo que se persiga desde este lado o lo que se tenga que proponer desde este lado sea justo eso, un acompañamiento, pero nunca una apropiación del discurso, nunca una apropiación de los sufrimientos o dificultades que se están absorbiendo en los cuerpos de las compañeras y los compañeros chiapanecos, ¿no? Eso es muy importante entenderlo porque por más empáticos que hoy seamos, por más que el discurso de derechos humanos se haya dominado, hay experiencias que no acumulamos en el cuerpo y que entonces, pues eso tendremos que hacer, darle paso a quienes las acumulan, a quienes las van a traducir para nosotros y a quienes sobre todo lo pasan día a día, ¿no? Creo que en términos de niñas, niños y adolescentes, el asegurar cuántas generaciones van a tener agua es la mejor campaña política que puede haber, ¿no? Sé que no se va a ver tanto como el puente, no va a ser una infraestructura que se vea bonita y que seguramente como al modelo capitalista que hoy en día nos maneja, no le va a ser bonito, pero no se trata de que sea bonito, se trata de asegurar la vida de generaciones. Entonces, pues nada, justo creo que hoy estamos aquí porque todos confiamos en que este es el espacio correcto, en que no hay otro espacio donde queramos incidir, porque además hemos sido aliados en otras luchas, ¿no? Siempre hemos podido tocar a su puerta, diputada, con un montón de temas, entonces pues creo que el día de hoy no hay otra aspiración distinta. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿alguien más quiere tomar el uso de la voz?
Sí, Pedrito. Denme un momentito. Bueno, creo que todo lo que se habló en este foro es bastante importante porque deja una evidencia muy clara de las necesidades que representa el tener agua potable disponible. Y creo que también es importante un posicionamiento en contra de este discurso neoliberal que varios opinólogos en cadenas nacionales llegan a tener. Por ejemplo, y quiero citar a Sergio Sarmiento, que en el programa de tercer grado dijo, un momento, el agua es un derecho porque los políticos decidieron que es un derecho. Los alimentos sí son un derecho. Curiosamente, los alimentos sí están en un mercado. Uno de los peores errores que ha habido y que empieza desde las Naciones Unidas, ONU, y que viene a México también es poner que el agua es un derecho. Me parece un tema totalmente conservador, neoliberal, que se ponga al agua como un producto, cuando prácticamente, como se ha dicho en este foro, con los expertos, las personas que realmente viven el problema, es que si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay desarrollo social, no hay desarrollo de las vidas de las personas. Y hay toda una serie de personas con discursos neoliberales que tratan de promover este tipo de discurso que buscan privatizar precisamente el agua. Y creo que es bastante peligroso que se les siga dando tantas libertades en este aspecto, porque fácilmente Sergio Sarmiento dice una cosa y ha dicho un montón de cosas a favor del neoliberalismo, pero ¿qué es lo que pasa? Él no vive en una comunidad en Chiapas, él vive muy cómodo aquí en la Ciudad de México y estoy seguro que a él nunca le ha faltado el agua. Él nunca se ha puesto a lavar un tinaco, una cisterna. No creo que este opinólogo se ponga en los zapatos de las personas que realmente viven este problema. Es cuanto. El dato de estos pozos de Coca-Cola y Danone eran 158 mil millones de litros. ¿Lo saben ustedes? De la concesión que tienen de agua de nuestros pozos, ¿sí? 158 millones de litros. Hola, buenas tardes, Arturo Contreras, de Pie Página. Me sabía el dato porque pues leo noticias y sale ahí. Ahora vienen a entregar esta agenda, ¿no? Estos 15 compromisos y pues un poco saber qué va a pasar después de que la entreguen, ustedes la reciben, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que suceder o qué pasos tienen que dar para que se materialice y se haga realidad? Nada más. Obviamente, pues estos trabajos, estos foros y estas mesas se hacen para crear una iniciativa. Lo que tendríamos que hacer, pero acuérdense que estamos a 3 semanas de terminar, pero entonces podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer más foros, podemos hacer ruedas de prensa, podemos hacer un punto de acuerdo, un exhorto, pero el trabajo continúa. El trabajo no termina aquí y vamos a seguir exigiendo, sobre todo, porque además es una problemática no solamente de Chiapas, sino del país entero. Tenemos muchas denuncias, muchas peticiones, también en Morelos, ahorita fuimos con los comuneros hace 2 semanas, en fin, me parece que la problemática la conocemos todas y todos y que es una problemática que vamos a tener que entrarle durísimo y seguir la discusión y la exigencia. Eso creo que es lo que sigue. Y aquí, mi compañera diputada, ¿quieres tomar el uso de la voz, mi querida? Estamos platicando justamente, acabamos de firmar ahorita una agenda Chiapas por el agua. Exactamente. Y ahorita, justo les decía a los compañeros que fuéramos al pleno para invitar a más compañeros y también, ¿por qué no exhibir a la oposición que seguramente no va a firmar porque nunca se compromete a nada? Entonces, ya está aquí nuestra vicecoordinadora para
terminar para que nos dé una clausura a nuestra diputada, vicecoordinadora Adriana Bustamante Castellanos, con este foro tan maravilloso. Micrófono, querida vicecoordinadora. Y tu rayita primera para que nos firme. Bueno, le damos pues la bienvenida a la diputada Leonor Coutinho, que nos estuvo acompañando aquí, es diputada también de Chiapas, de la tercera circunscripción de la zona costa, entonces pues es muy importante su presencia. El objetivo pues de este foro, de todos los foros que se han realizado, pues es como bien decía, ¿no? Que concluya en políticas públicas, en el, la parte que nos toca a nosotros, en propuestas legislativas. Hemos construido de la mano de estas colectividades pues una iniciativa propia, que es la gestión comunitaria del agua, que sea reconocida desde la Constitución. Quiero decirles que eso sigue en pie, sigue caminando, justamente por eso nos pusimos tan felices cuando vino el diputado Juan Ramiro, pero me comentó que no se podía quedar, que les deja totalmente sus saludos, que tenemos presente esta importante iniciativa y que vamos a seguir, o sea, la legislatura termina hasta agosto. Entonces, ahorita lo que tiene que hacer la Comisión de Puntos Constitucionales es organizarse, porque como todo México sabe, pues hay una serie de iniciativas constitucionales que envió el presidente de la República y que están organizando foros y él tiene que asistir, y por eso no han sesionado. Su servidora ya es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, que sepan que no dejamos fuera este tema. El diputado Juan Ramiro me ha reiterado en muchas ocasiones que es muy importante para México que se reconozca la gestión comunitaria del agua en la Constitución, entonces esa agenda sigue y que… pues vamos a acompañar también a esta colectividad a presentar esta iniciativa con los diputados de la siguiente legislatura, ¿no? Cuando ya se tengan los resultados, e incluso invitarlos a conocer esta iniciativa ahorita quienes son candidatas y candidatos de los diferentes, de las diferentes fuerzas políticas. Entonces es muy importante la presencia aquí de nuestra compañera del Partido Verde Ecologista, que como ustedes saben, es una fuerza muy importante en nuestro estado, entonces pues también es importante su acompañamiento. Y pues la iniciativa que tiene la diputada Marisol, de que el mayor número de diputadas y diputados se sumen a esta agenda a través de su firma de apoyo en el Pleno, es, de verdad te lo agradecemos mucho, y pues le vamos a dar el uso de la palabra a Fermín para que nos haga el favor de cerrar el evento y que nos diga desde la sociedad civil qué es lo que sigue. Muchísimas gracias. Muy bien, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es celebrar, porque la construcción de la agenda ha sido un proceso muy amplio, con mucho trabajo, que ha requerido pues horas de esfuerzo de cientos de personas en las comunidades, en escuelas, las infancias, y haber llegado aquí y presentar esta agenda en la Casa del Pueblo con nuestras representantes en el legislativo, pues es un gran hito para la gestión comunitaria del agua. Entonces, pues celebramos hoy, y creo que es lo primero que hay que hacer, y el siguiente paso, ha sido muy importante que ustedes hayan firmado esta agenda y mandan una señal hacia el resto de las, no nada más de las legisladoras y legisladores actuales, sino también a quienes aspiran a tener un puesto en el ejecutivo o en el legislativo, para que en estos meses que nos quedan antes de las elecciones,
también se comprometan y que como ciudadanía evaluemos, no nada más por los nombres que vemos en la calle, sino también evaluemos por las decisiones que las personas toman cuando están buscando nuestro voto. Si están buscando priorizar el tema del agua o no, si sus discursos tienen que ver con la realidad con la que vivimos, si las propuestas que hacen son propuestas que parten del conocimiento, de un compromiso real de hacer modificaciones. Entonces, pues el ejercicio democrático tiene que ver mucho con esto, si las propuestas que tienen las personas atienden nuestras necesidades. Entonces, la Agenda Chiapas por el Agua busca eso, y después de celebrar, pues nos queda una tarea también doblemente importante de ir y acercarnos, por un lado, con las candidatas y candidatos, y después con la ciudadanía, para poder poner en práctica este ejercicio democrático. Y una vez ya en la siguiente, digamos en el siguiente sexenio o trienio, dependiendo en qué espacio estemos, pues como decía mi colega Mónica, un elemento fundamental es dar continuidad a los compromisos que se llevan a cabo, y lo que buscamos es que se cree un plan de justicia hídrica para Chiapas. Ese es el mecanismo que estamos buscando que se materialice y que sea un proceso de colaboración entre los municipios, el Estado y la Federación, acompañado de una participación ciudadana efectiva para lograr la transformación de nuestra realidad y buscar el bienestar de la población, la salud de la gente y la salud de los ecosistemas. Muchísimas gracias por todo este tiempo. La verdad es, nos sentimos pues, profundamente agradecidas, agradecidos y afortunados de estar aquí, y nos seguiremos viendo y seguiremos trabajando en conjunto. Pues una foto, ¿no? Gracias.